Buenos días, Manuel. Información en vivo desde los exteriores del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, donde el exalcalde de Huancavelica y su hijo han sido trasladados a la central de la Dirección contra la Corrupción ubicado en el Jirón Lampa. Ellos habrían sido detenidos por liderar una presunta organización criminal denominada Los Compadres Ediles. Padre e hijo serían quienes lideran dicha organización criminal que se habría beneficiado contratando a familiares sanguíneos en presuntos cargos públicos. También se les imputa a otros cargos. En este caso, Rómulo Cayagua Paitán y su hijo Santiago Anderson Cayagua Fuentes fueron detenidos en Lima, precisamente en San Juan del Lurigancho. Este último pudo brindar breves declaraciones para Exitosa. De tu padre, el ex alcalde de Huancavelica. Estamos en un proceso de investigación nada más, amigo. Nada más. Sí, nada más. ¿Y en este caso rechazan todo lo dicho? Sí, pero vamos. Por eso le digo, está en un caso de investigación. Conversando con el hijo, aceptan los cargos que se les está... Como han escuchado, el hijo incluso no rechaza los cargos que el Ministerio Público se le está imputando en este caso. Todo lo están dejando en materia de investigación, sin embargo, indagando con los antecedentes durante la gestión del señor Rómulo, hemos encontrado que hay un informe de la Contraloría donde indica que presuntamente el señor habría dejado a cargo su puesto a regidores que no tienen el cargo de teniente alcalde, mientras tenía reuniones personales e incluso un viaje al extranjero. Si hablamos del perjuicio económico contra el Estado, es más de 7 millones de soles. Durante la madrugada fueron 39 inmuebles allanados y 18 detenidos, incluyendo a los mencionados. 13 fueron en Huancavelica, 3 en Huancayo y 2 en Lima, Manuel.